con lo que nos ha compartido Graciela Zmichuk, pues es fundamental recordar que en el primer estudio sobre públicos que se hizo en México participó entre los autores Néstor García Canclini, y que ese estudio fue impulsado por Rita Eder, historiadora y crítica de arte. Rita fue de 1990 a 1998 directora del Instituto, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, especializada en arte moderno y contemporáneo en México y América Latina. Es también docente de posgrado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del grupo asesor del Getty Research Institute de Los Ángeles. Sus últimas publicaciones que están en prensa este año son Tiempo de Factura, el arte contemporáneo en México de 1982-1984, una coedición de la UAM y la UNAM, Pintura y Artes Visuales en América Latina en los siglos 20-21, en la Enciclopedia de la RUS, una edición especial dedicada a América Latina, y El sueño de Malinche, entre los pliegues de la cartografía, en la revista Les Annales de París, Francia. Entre sus proyectos actuales está una co-curaduría de la exposición Tiempos Violentos, el convenio de posgrado en Historia del Arte del Museo Carrillo Gil y la American Society en Nueva York, y coordina el proyecto El Surrealismo en América Latina, apoyado por el Getty Research Institute. También el sitio web para el proyecto Los Estudios de Arte desde América Latina, Temas y Problemas. Gracias, Rita. Bueno, buenas noches. La verdad estoy muy contenta y agradecida que me hayan invitado a participar en este homenaje a Néstor García Canclini. Y voy a empezar por hablar de un texto medio excluido y mal visto, que a mí me pareció muy importante en su momento y creo que sigue teniendo cierta vigencia y cierto interés. Pero no solo voy a hablar de eso, sino solo voy a empezar con eso y de ahí pues ver un poco cuáles han sido los cambios en cierta dirección. Bueno, la primera vez que leí un texto escrito por Néstor García Canclini fue en 1976 en la revista cubana Casa de las Américas. En distintos números de aquella publicación aparecieron varios capítulos de lo que poco más tarde se convertiría en un libro, Arte Popular y Sociedad en América Latina. Mucho me sorprendió ese mismo año saber que Néstor, nacido en la Argentina, estaría en México en el Museo de Arte Moderno para discutir los trabajos que ya había leído con gran interés y desde luego fui a escucharlo. Era el momento álgido del proceso militar argentino y Néstor había llegado ese año con su familia para quedarse. Arte Popular y Sociedad convenció por la articulación cuidadosa y eficiente del lenguaje, yo diría sin demasiadas tensiones, que daba cuenta de la transformación estructural en la práctica y la teoría del arte a partir de los años 60, al tiempo que el autor desarrollaba paso a paso y con datos precisos cuáles eran esos cambios y cómo ellos reclamaban nuevas perspectivas para pensar y explicar el arte. Lo más importante, al menos como yo lo veía entonces, emergía de su convicción de que escribir libros sobre el campo cultural no era solo reflexionar, muchas veces a partir de preguntas que le permitían comunicarse con los lectores, o acaso llevarles a entender su manera de poner la realidad de cabeza y salir de las visiones establecidas, sino el objetivo principal parecería el posicionar esas reflexiones de tal forma que se convirtieran en herramientas para entender los procesos del arte que se construían como un complejo andamiaje en el que se intercambiaban procesos sociales diversos y en consecuencia actuar en la práctica, ya fuese desde la producción artística, los espacios alternativos, museos o instituciones. Ante estos cambios,
y la necesidad de construir otra perspectiva sobre la teoría del arte, planteó una estrategia discursiva para poner en evidencia la inoperatividad de la que llamó la estética clásica, que rigió el movimiento romántico, que terminaba por aislar y fragmentar al artista de los procesos de la circulación de las obras, del mercado del arte y de la recepción. Cómo describir, explicar e interpretar el arte contemporáneo que intentaba precisamente deshacer el arte moderno al proponer nuevos soportes, otros modos de invadir el espacio, propiciar la intervención del cuerpo en un arte de participación en que los roles tradicionales de artista, público y crítico se invertían. La verdad es que la recepción de su trabajo fue inmediata y pronto los artistas jóvenes se interesaron enormemente en lo que García Canclini tenía que decir acerca del arte como un conjunto de procesos ligados entre sí y en particular la constitución del significado de las obras por parte de los públicos que se producía a partir de un conjunto de impresiones, sensaciones, memorias y opiniones que intervenían en la modificación de sentido de la obra. En ese tiempo en México, los colectivos de arte o los llamados grupos estaban trabajando con instalaciones y escenarios de significación política e intentaron eliminar, y de hecho a veces lo lograron, la noción de trabajo individual, de la firma y el arte como mercancía. Encontraron en aquellos escritos y en diálogo con el autor una valiosa interlocución que intervino en el proceso de reflexión sobre el quehacer del arte y sugirió otras estrategias de trabajo y una comprensión más clara de la relación que pretendían con el público. La verdad también es que la historia y la teoría social del arte ya habían alcanzado a mediados de los 70 entre los estudiantes y jóvenes profesionales dedicados a escribir y reflexionar sobre el arte una importante difusión y había transformado su manera de acercar y escribir sobre los objetos artísticos. Aquellos textos influidos por variantes del marxismo se referían al origen de clase de los artistas, al momento histórico y la manera como los nuevos medios, los nuevos espectáculos y el feminismo, que no el género, eso vino después, habían cambiado el sentido del mundo cultural y en perspectiva, podemos decir, habían contribuido a la deconstrucción del mundo de las artes. Esas variantes marxistas se desprendieron de una avalancha de reconsideraciones sobre el capítulo ausente en la teoría marxista, ya que las relaciones directas entre estructuras económicas y culturales, una condición de la otra, y la noción de reflejo aparecían como relaciones a veces inoperantes y truncadas. Se rescató una enorme bibliografía que el formalismo, reacción, entre otros factores, a la ideologización que sufrió el arte bajo los totalitarismos de la Segunda Guerra Mundial había enterrado y que venía escribiéndose desde principios de siglo. Se leía, entre muchos otros, a Meyer Shapiro y su brillante método de interpretar desde las imágenes la historia del trabajo, o lo que tiempo después Thomas Crowe denominó la inteligencia del arte. ¿Qué es la inteligencia del arte? Es leer desde el interior de las imágenes esas relaciones sociales. También estaba Arnold Hauser, que consagraba su entonces exitosa obra La historia social del arte a las relaciones que se establecían entre historia, forma de vida y articulación del lenguaje artístico. Aparecieron entonces, antes que en inglés, las primeras traducciones del alemán al español de la obra de Walter Benjamin, El arte en tiempos de la reproductividad técnica, que hizo pensar en las relaciones arte y tecnología y las aproximaciones y desniveles entre el original y la copia, así como los trabajos de Umberto Eco en torno a la obra abierta, o aquellos otros que desde la semiótica diseñaban aquellos diagramas de ese proceso de intercambios entre el emisor, el objeto y el receptor. Sin embargo, en aquel texto, García Canclini expresa su convicción que el mundo del arte, a pesar de sus radicales cambios, aún tenían enfrente una especie de establishment. Es una palabra que se usó mucho en los años 60 y que es muy precisa. Es decir,
los que están del otro lado de los que forman una masa crítica, ¿no? Una especie de establishment formado por críticos, museos y artistas que mantenían el cadáver de la estética clásica con el objeto de conservar y exaltar una idea sobre el artista y el carácter hermético de sus procesos de trabajo, así como la idea de la obra de arte única que impactaba y sigue impactando aún directamente su fama y su mercado. Parecía raro en ese texto de mediados del 60, del 70, perdón, hablar de la estética clásica, pero para validar la larga duración que García Canclini le atribuía a esa estética clásica, ya que el arte moderno había roto con esta y aparecía obsoleta desde los inicios de la primera mitad del siglo XX, sea de interés recordar que el debate sobre si el arte prehispánico era realmente arte se inició apenas en los años 40 del siglo pasado, y quienes iniciaron su valoración discutían aún con el ideal de belleza clásico, que a la vez en sí mismo era en perspectiva tan impuro y mezclado como esa impureza que Justino Fernández, en su grueso tomo sobre estética del arte mexicano y en diálogo con Kant, adjudicaba al arte de México. La impureza residía en la imposibilidad de aislar el objeto de su historia. Fernández dio un paso importante al hacer un análisis formal de las obras y elaborar la noción de un distinto concepto de belleza que a la vez, para hacer análisis estético, en cierta forma tenía que estar enclavado en una conceptualización occidental, y se inspiró en un importante artículo de su amigo el historiador Edmundo Gorman, que encontraba en las reflexiones estéticas de Nietzsche sobre la dialéctica entre lo apolíneo y lo dionisiaco un lugar para instalar el arte del México antiguo como una sensibilidad subterránea que daba lugar a un nuevo valor estético, la monstruosidad encarnada en Cuatlicue. Arte Popular y Sociedad es un libro que su autor decidió no volver a publicar por considerarlo ampliamente superado y cuyas objeciones teóricas nacidas de su propia autocrítica, en parte, solo en parte, serían respondidas 3 años después en un segundo libro, La producción simbólica de 1979. Ahí discutía en forma amplia y detallada qué es lo que la sociología moderna podía aportar al conocimiento del arte. Sin embargo, aquel primer libro, ese llamado Arte Popular y Sociedad, hizo un fuerte impacto y despertó, por lo menos en el ambiente mexicano, la necesidad de pensar en forma alternativa el arte y sus procesos, y puedo decir que llegó a México en el momento exacto en el que se producía una revolución ya muy retardada en los movimientos artísticos. O sea que coyunturalmente fue realmente muy afortunado. Los intereses diversos de Néstor, particularmente la antropología y la sociología, culminaron en nuevos trabajos sobre el arte popular, no el urbano, sino el que produce lo que se conocen como las artesanías. García Canclini, Mirko Lauer desde el Perú, Tiso Escobar de Paraguay y a su manera Juan Acha, peruano de larga residencia en México, contribuyeron a pensar el problema de cómo reformular una estética para América Latina que incluyese en sus diversidades y entre ellas la enorme producción de objetos populares y su lenguaje simbólico, así como sus modos de producción, circulación y venta y las cualidades estético-artísticas de las obras. Néstor, de inagotable curiosidad, energía intelectual y sobre todo con un proyecto claro, diseñó nuevas rutas de trabajo frente al arte popular, mientras que al mismo tiempo dirigía una serie de proyectos sobre el público de arte y puso sobre la mesa de discusión la noción más compleja de los procesos de recepción. Con ello proponía algo nuevo y necesario, por lo menos para el medio. La posibilidad de realizar trabajos concretos alrededor de ciertos problemas específicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente sabríamos
sobre el público de arte en México y cómo era esa relación entre las obras, las instituciones y los espectadores. ¿Quiénes eran los que observaban y miraban y se acercaban de distintas maneras, con timidez o con desdén a las obras? ¿Qué les hacía venir y qué les producía rechazo? La conciencia del público de arte y metodologías para estudiarlas es una de las rutas importantes que García Canclini inauguró en México, sobre todo con el gran proyecto que dirigió y coordinó en conjunto con varios investigadores del Centro Nacional de Documentación y creo que con el Museo Carrillo Gil. Bueno, en este recorrido yo quisiera hablar un poco de culturas híbridas y de lo que me parece que culturas híbridas, por lo menos desde mi perspectiva, abrió para el campo del arte. Culturas híbridas ha tenido enorme difusión y varias ediciones. Y en una de las nuevas ediciones yo encontré un nuevo prólogo. Y Culturas híbridas fue un libro no muy difundido, muy apreciado, muy incorporado y muy polémico. Y en este segundo prólogo contesta al debate establecido alrededor de su trabajo e inicia ese segundo texto con una ampliación de la definición sobre lo híbrido. La pregunta interesante es, y como él se la contesta, ¿por qué surgen nuevos términos? Y contestaba a la manera del autor de La lógica de las revoluciones científicas, que había un momento en que había acuerdo sobre la necesidad de nuevas palabras o paradigmas ante el surgimiento de una nueva realidad. Y lo híbrido daba cuenta de un mundo en que lo mestizo y lo sincrético ya no eran categorías para calificar realidades específicas o separadas. Nacían nuevos conglomerados sociales, que ya habían nacido hace mucho tiempo, que ahora se veían de otra manera, que provenían ya más masivamente de las migraciones que mezclaban costumbres, lenguas, etc. Lo que era muy común en los países de raíz indígena en América Latina, en cierto modo, parecía convertirse en la característica de la globalización. Su crítica de lo aislado y lo puro y su firme observación y conceptualización de la diversidad que convivía en distintas realidades y al mismo tiempo, hicieron identificar la idea de lo híbrido. Pero para mí, digamos, lo híbrido me hizo pensar de una manera muy particular sobre una nueva palabra para designar una nueva manera de hacer una producción artística que se llama lo neobarroco. Y yo pienso que lo híbrido, y con la forma en que Néstor lo conceptualizó, es un elemento crucial en la reorganización de cómo identificar el arte de fines de los 90 y principios del año 2000, que se llamó esta cuestión de lo barroco, que surge como de lo neobarroco como una crítica de la modernidad, con diversos nombres, modalidades y lugares de conflicto. Lo neobarroco surgía como un resultado de lo que muchos veían como la sociedad fractal que se realizaba en la mezcla de realidades étnicas, culturales y de convivencias de distintos tiempos. Lo híbrido tenía que ver también con el entrecruzamiento de modernidades dispares que definían en buena medida a las sociedades latinoamericanas. Lo híbrido en el campo artístico pasó a formar parte de una discursividad que aún quería conservar cierta potencialidad identitaria y sin embargo se disponía a fundirse con otras hibrideces. Las participaciones de García Canclini en el mundo del arte son muy diversas y son muy frecuentes. Hay multitud de textos y conferencias y siempre en algún momento, o por lo menos no en todas, pero siempre había una referencia importante, y esa referencia importante
después de un periodo más estricto, que estaba en arte popular, pero que ya también estaba este autor, se refieren a Pierre Bourdieu y su aportación sobre los campos artísticos. La importancia de Bourdieu, todo el mundo que está en el tema lo reconoce, es posicionarse adentro de la conformación de los distintos elementos que constituyen el ámbito de lo artístico desde relaciones sociales de alta complejidad. En el 2006, sin embargo, García Canclini publicó un artículo que probablemente escribió uno o dos años antes, en el que se cuestionaba una perspectiva enormemente convincente, la de Bourdieu, desde el punto de vista del arte y sus procesos sociales. En la antología de textos Arte Contemporáneo Latinoamericano, en la que participaron fundamentalmente artistas y curadores, su escrito, fiel a su manera de abordar las diversidades que conforman su obra, se planteaba una pregunta que, en cierta manera, en la pregunta ya anunciaba, digamos, una especie de temblor de tierra. Cuatro minutos. Porque el artículo se llamaba Sin Nación, Sin Sujetos, Sin Museos. ¿Y de qué hablará la teoría del arte? Distinto y a la vez compatible con otras de sus múltiples intervenciones en el terreno de las artes, Néstor se plantea la viabilidad de teorías generales del arte frente a las transformaciones del siglo XXI que impactan la noción de sujeto, el cuestionamiento de las políticas museográficas y el desgaste y debate de la nación ante la globalización. Es cierto que gran parte de la reflexión moderna sobre el arte y de las historias del arte se construyeron alrededor de la idea de nación, lo mismo que las políticas museográficas de los grandes museos de Estado. Su artículo intenta desmontar desde otra perspectiva la noción del artista y el creador y pone de relieve las aproximaciones de Bourdieu y sus estudios detallados, por ejemplo, de cómo Flaubert se constituye en Flaubert. Para Bourdieu, la noción de arte y artista está en el entramado de las relaciones sociales y más esas relaciones sociales al interior del campo artístico. En el caso del escritor francés, influye lo que el teórico había denominado el hábitus, es decir, el conjunto de factores que lo configuran como sujeto social, que se forja en la lucha por la legitimidad cultural, la distinción simbólica, los conflictos sociales y las correspondencias entre el espacio de producción, el de circulación y el de consumo. Y con cierta facilidad, la misma perspectiva aplica Bourdieu a los ready-made de Duchamp o las obras de Warhol extraídas de los productos comerciales que intercambiaban su condición de productores por el de la firma. Y aquí viene un viraje porque García Canclini instala la duda y se pregunta por esa circularidad demasiado perfecta entre acciones artísticas y expectativas sociales. Ahí pareciera no haber lugar para las obras transgresoras que se escapan del mercado y de la eficacia social y señala como problemática la disolución sociológica que Bourdieu hace del sujeto. Es decir, pareciera que el admirado sociólogo del arte ha creado una teoría cerrada que no parecía tener poder explicativo en un momento de descomposición de aquellos tres factores mencionados en el título de su artículo: la nación, el sujeto y las instituciones culturales, particularmente los museos. La argumentación, es decir, hay una especie de proceso de reversión y pensar de nuevo, pues, qué pasa con la argumentación sobre los creadores excepcionales de la estética clásica, que habían sido vistos como un concepto del pasado. Y García Canclini observa que en el arte contemporáneo los medios han vuelto a recurrir al género biográfico y a los géneros alrededor del ser, y al género biográfico y a los mitos alrededor del artista. Me voy a pasar, porque si no, no sé dónde cortar. Me voy a pasar un poquito. Le damos permiso.
El tercer factor, los museos pasaron de ser objetos en los años 80 de una crítica profunda sobre sus políticas excluyentes frente a la vanguardia y el público, a políticas intensas para transformarse en un espacio vital y democrático. Y hoy, eso que pasó en los 80s, bueno, no es muy difícil observar, y eso está en el artículo de García Canclini, está más acorde con lo que también Graciela ya mencionó, con la cuestión de las fundaciones y los empresarios, y también el hecho de que, bueno, dominan las bienales y que hoy los grandes coleccionistas, algo que existe desde Matarazzo en Brasil y la Bienal de Sao Paulo hasta Cumex en México. También esta idea del desplazamiento del artista por el curador y el arquitecto, algo que se está tratando de reformar en este tiempo, es algo que se vio muy claramente en la Documenta de 1992, cuando la estrella máxima del evento fue el curador Jan Hout, y la televisión, bueno, un hombre además muy guapo, que la televisión marcaba todo el tiempo su perfil y mostraba esos ojos enormemente profundos, algo así parecido al artista romántico del siglo XIX. Es decir, los años 90 fueron la apoteosis del curador. Nadie hablaba de las obras en la televisión, lo único que veíamos era la fantástica cara de Jan Hout. Realmente la nación ha muerto, se pregunta García Canclini en el campo artístico, y se contesta que hay todavía una articulación con la pertenencia nacional. Entonces, a pesar de que hay obras como la de Santiago Sierra en la Bienal de Venecia, donde hizo un pabellón, el pabellón español, que fue muy, muy difundida la experiencia, donde no podían pasar nadie más que los españoles, ni Néstor pudo pasar, pues él lo interpreta como esta idea doble, ¿no?, de la exclusión de los inmigrados, porque al pabellón español solo pueden pasar los españoles, pero se leyó de un crítico español que pudo haber entrado, qué pasaba allá adentro, y lo que pasaba allá adentro pues era un edificio abandonado con un montón de restos, bueno, con esta idea de que la nación pues es una especie de ruina. Y entonces, si no existe todos estos elementos, ¿qué sería posible hacer como una teoría general o un poco más general sobre el arte? Bueno, y en ese artículo que a mí me parece muy rico, Néstor habla sobre el nomadismo, ¿no? Sobre esta idea que se desprende del fin de la nación, donde la condición de las personas es andar de un lado para otro. Pero, aunque fue muy celebrado en su momento, hoy, seguramente en 2004, se decía Néstor, hay dudas sobre el valor de la pérdida de los espacios conocidos y la descomposición del sujeto. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer si ya no se, no es necesariamente posible pensar el arte desde todo este circuito? Y entonces la idea es cómo repensar hoy el mundo desde el arte. De sus primeros trabajos sobre arte a los últimos, puede decirse que ha habido cambios en la medida que las preguntas se hacen cada vez más agudas e implacables, y escudriña la efectividad y validez de sus planteamientos. Yo me lo imagino en un laboratorio, bueno, probando constantemente sus planteamientos y diciendo, esto sirvió, pero este no era. En el caso de la estética, que antes podía formular desde las relaciones al interior del llamado campo artístico, que mucho, mucho ha contribuido a conocer cómo opera el conglomerado de la diversidad cultural en América Latina, ha pasado a una posición de una estética abierta. Y desde mi perspectiva, humildemente digo que como los buenos críticos, parecería aproximarse a las obras como un campo de problemas que tienen distintas respuestas.
Pareciera que hoy le entrega más el tema de la sensibilidad y los elementos internos de las obras que se desparraman en su diversidad simbólica hacia afuera. Bueno, como esto es un homenaje, por mi parte no puedo pensar en un elogio mayor de una obra cuya inteligencia reside en interrogar sus propias y contundentes afirmaciones que adquieren al calor del debate de las ideas nuevas dimensiones y significados que conducen a nuevos proyectos. Cuando pienso cómo piensa Néstor, hay veces veo un laboratorio y hay veces veo una fuente que no necesariamente recicla su propio líquido, sino que atrae nuevas fuentes de energía que se renuevan en el terreno de lo que indudablemente es una agotable, inagotable curiosidad y velocidad para articular otros temas y problemas en el campo cultural. Enhorabuena a quienes idearon este homenaje a una obra crucial producido por un intelectual generoso y en constante movimiento. Quizás por ello le interesan tanto los desplazamientos, las diferencias, los exilios, los viajes de todo tipo y sobre todo en algún momento de afortunada síntesis, la interculturalidad. Felicidades. Muy bien. Vamos a reservar las preguntas para el final.